Chamacos, aquí el maestro Nando, saludándolos con mucho cariño en otra cápsula más dentro de lo que son los deberes de las alumnas y los alumnos en las escuelas de la Ciudad de México. Fíjense bien, chamacos, vamos a leer la siguiente. Dice: conocer y observar el marco para la convivencia escolar, o sea, todo esto que hemos estado haciendo, fíjense qué fácil, ahora nada más lo pueden ver y con eso seguramente ya lo están conociendo y lo más importante, lo están haciendo. Acatar las sanciones previstas en caso de tener una conducta no deseada. Pero seguramente no vamos a llegar a eso, ¿verdad, chamacos? Según se establece en el apartado de faltas y medidas disciplinarias de este documento. Hay un apartado muy especial a donde vienen todas esas sanciones si alguno de los chamacos se porta mal. Pero yo espero que ninguno de los chamacos que me están escuchando y que me están viendo se porten mal en sus escuelas. ¿Verdad? Seguramente que lo van a hacer así. Por eso siempre cantamos: chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Escríbanos, chamacos. http://dejesmedia.dynds.tv. Hasta la vista, chamacos.